En realidad, nosotros iniciamos como un grupo de jóvenes, ex-taekwondocistas y aparte de más ciudadanía, de más jóvenes que nos están apoyando. Nosotros hemos venido conversando y teniendo reuniones desde el 26 de enero del 2015 y hemos trabajado para obtener nuestra personería jurídica, la misma que ya la obtuvimos el 25 de enero del presente año, es avalada por el Ministerio de Deporte. En realidad nosotros somos una entidad con derecho privado, sin fines de lucro. Somos una entidad deportiva autónoma que no realizamos ningún proselitismo político, ni religioso, ni nada por el estilo. Más bien nosotros estamos tratando de retomar lo que es esta disciplina como es el taekwondo, asimismo por pedido de muchos niños, muchos jóvenes, muchos adultos que quieren practicar esta hermosa disciplina. Entonces, tomando en cuenta todo ello, nosotros estamos trabajando ahora actualmente a nosotros como socios, estamos conformando 30 socios, el club deportivo, y en realidad nosotros no tenemos presupuesto, entonces nosotros mismos nos autogestionamos y a su vez nosotros nos responsabilizamos y estamos haciendo aportes para que esta disciplina se dé y que sea para beneficio de los niños y jóvenes deportistas. En reactivar esta disciplina que ya estaba quedada aquí en Zamora, sin embargo hay muy buenos deportistas, yo soy en calidad de entrenador del club, y tengo alrededor de 70 a 80 alumnos que a diario llegan a hacer las prácticas.